Buenos días. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de la Dirección General de Difusión y Vinculación y el Departamento Editorial, da a ustedes la bienvenida a la 23ª Feria del Libro Universitaria en formato virtual. En esta edición, la institución invitada especial es el Colegio de San Luis. Este evento está llevándose a cabo durante los días 8, 9 y 10 de septiembre y transmitiéndose a través de nuestra página en Facebook Editorial UAA. Los invitamos a que consulten la programación en nuestra página editorial.uaa.mx. El día de hoy me es grato presentarles la ponencia inaugural de la Feria del Libro, titulada Licencias Creative Commons, una manera de compartir el conocimiento sin morir en el intento, a cargo de la doctora Irene Soria Guzmán, de la cual voy a darles una breve semblanza. Ella es representante líder de Creative Commons México, consultora, académica y activista del movimiento del software libre. Es integrante del Executive Committee of Creative Commons Global Network Council, miembro del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, y fue parte del Comité Técnico Asesor del PREP del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Es doctoranda en Estudios Feministas en la UAM Xochimilco. Estudió el doctorado en Estudios Transdisciplinarios de Comunicación y Cultura y obtuvo la maestría con mención honorífica en la Academia de San Carlos, UNAM. Cuenta con estudios en la Universidad de Valencia, España, en la Universidad de Villa María, Argentina, y la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual en la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM. Cuenta con más de 200 participaciones como conferencista, panelista, ponente y tallerista en México y diversos países de América y Europa. Ha publicado artículos para diversas editoriales y es autora y compiladora del libro Ética Hacker, Seguridad y Vigilancia del 2016, que constituyó uno de los primeros esfuerzos académicos mexicanos en torno al término hacker desde una perspectiva social y tecnopolítica. Fue académica tiempo completo en la Universidad del Claustro de Sor Juana, donde implementó líneas de investigación en torno a conocimiento y tecnologías libres y donde actualmente es profesora de asignatura. Se ha desempeñado como consultora en materia de feminismo, tecnología, libre acceso y cultura digital para varias instituciones. Sus temas de investigación abordan tecnología crítica, tecnología y mujeres, cultura hacker, cultura y medios digitales de comunicación, software libre, hack feminismo y el uso de licenciamientos permisivos para la creación y divulgación del conocimiento en Internet. Le dejo la palabra a la doctora Irene Soria. Hola, pues muchísimas gracias primero por la invitación. Gracias, querido Luis, por la presentación. Estoy muy contenta de estar en esta Feria del Libro, aunque sea virtual. Es decir, me encantaría poder estar en Aguascalientes, que además hace mucho tiempo que no me paso por allá. Pero bueno, al final continuamos con el tema virtual y continuamos viéndonos de manera a través de las pantallas y esperemos que muy pronto tengamos la oportunidad de vernos y abrazarnos y estrechar nuestras manos. Entonces, pues bueno, yo el día de hoy quisiera platicarles, porque justamente intenté poner este título, ¿no? Como para un poco jocoso, ¿no? Del sin morir en el intento. Porque de pronto cuando me hacen la invitación muy amablemente a esta Feria del Libro y cuando pensamos en acceso abierto, cuando estamos, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, ¿no? ¿Cómo accedemos al conocimiento? ¿Cómo accedemos a materiales, a diversos materiales, ahora que las bibliotecas físicamente están cerradas, ¿no? Y además de eso, ¿cómo hicimos? Porque ya llevamos más de un año en el momento en el que estamos viendo esta charla. Llevamos más de un año con esta situación y tratar de reflexionar qué implicaciones sociales tiene el hecho de pronto continuar con modelos tradicionales, hegemónicos o restrictivos al hablar de bienes culturales, ¿no? Pero bueno, no voy a extenderme más en esta introducción. Voy a comenzar a compartir mi pantalla, que yo espero que lo puedan ver todas y todos. Yo ahí intuyo que lo están viendo. Si no, por favor, griten. Si de no, no la vemos. Parece que sí, parece que todo está
En orden. Entonces voy a tratar de, a ver si lo logro, de en este tiempo que vamos a estar compartiendo, platicarles y de pronto ir y venir en la presentación para no tener todo el tiempo una pantalla impersonal, ¿no? Pero me parece importante también hacer algunas acotaciones y lluvia de ideas, porque bueno, esta es la propuesta o lo que quisiera contarles el día de hoy, como bien apuntó el colega Luis, pues estamos, yo estoy ahora como parte de Creative Commons México, que ahorita les voy a hablar a lo largo de la presentación qué es, qué significa, pero algo que me parece fundamental platicarles el día de hoy es una propuesta para poder, pues, poner en la mesa estas problemáticas y una propuesta para reflexionar desde otro lugar la compartición del conocimiento, que hoy en el siglo XXI sigue dando mucho miedo, ¿no? O al menos esa es una de las reflexiones que hemos hecho en diferentes grupos de trabajo. Entonces, pues es justamente por eso que quisiera comenzar con esta imagen, que por cierto es algo que, si no mal recuerdo, también compartimos hace un año, me parece, en un taller también en el que tuvieron muy amablemente a invitarme justo en una de las cátedras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, cómo es que de pronto cuestionarnos, ¿no? Es una de las propuestas de las universidades o de la educación o del pensamiento crítico, ¿no? Por ahí de pronto no creer todo lo que pensamos. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Por qué me gusta tanto esta imagen? Porque de pronto damos por hecho un montón de cosas y pensamos un montón de cosas y muy pocas veces nos ponemos a reflexionar por qué estamos pensando o por qué creemos tan fielmente en eso que pensamos. Y una de las cosas que creo que están muy arraigadas es justamente algo que tiene que ver con el tema de generación de conocimiento y cómo se crea, cómo se generan las ideas, cómo se crea, sí, cómo se genera, cómo se construye el conocimiento, ¿no? Entonces, me parece que justo pensar en el cuestionamiento y en pensar justamente en eso, en cuestionarnos cómo funcionan las cosas, creo que es posible gracias también a las tensiones, ¿no? Como las diversas tensiones que pueden llegar a existir en diferentes momentos de la historia. Y me parece que en este momento estamos viviendo múltiples tensiones y por lo tanto cambio de paradigmas. Digo, yo creo que ya no es necesario ahondar, ¿no? En cómo el acceso a la cultura en el siglo XX ha cambiado paradigmáticamente y cómo la creación y acceso y divulgación del conocimiento también a su vez ha cambiado. Y eso precisamente nos lleva a cuestionar muchas cosas. Yo particularmente quiero que reflexionemos en este primer momento la importancia de cuestionar nuestras formas de crear o nuestras formas de hacer, ¿no? ¿Cómo hacemos las cosas? Aquí me conecto mucho, quisiera conectarme a lo mejor muy desde mi experiencia, por supuesto. Yo soy diseñadora gráfica de profesión, pero ahora, bueno, me dedico, aunque sigo haciendo diseño, por supuesto, mucho de mi labor está en la docencia, en la investigación. Y de alguna u otra manera he pasado por diferentes procesos de creación, desde hacer diseños, ¿no? Desde hacer carteles, obras creativas, a hacer papers, por ejemplo, que también es una obra creativa, por supuesto, pero de otra naturaleza, pero siguen siendo bienes culturales. Y me parece que en ambos espacios, incluyendo también el académico, hay como ideas medio mágicas, ¿no? Alrededor de estas creaciones. Ideas de originalidad, palabras como la innovación y otras, ¿no? Como ser completamente originales y estar a la vanguardia y ese tipo de temas, ¿no? Sin embargo, en espacios como en el artístico o en algunos entornos artísticos, pues esto también se ha cuestionado. En artísticos y otros, ¿no? Filosóficos también y sobre todo desde las ciencias sociales. Ahí cuestionamos un poco qué tanto es verdad esto de la originalidad o cómo es que, ¡pum!, ¿no? Así tenemos una idea que de pronto nace de la nada, porque parece que nace de forma individual, de la nada, sin ningún tipo de interacción con otra persona, ¿no? Porque llegó una musa y nos dio el don o nos dio la inspiración para poder generar algo. Entonces, como les decía, desde diversos entornos vemos que en realidad no es tan así, ¿no? Porque nos inspiramos. Vemos obras de otras personas, literalmente copiamos en la academia, pues obviamente hay una
significancia importante de citar, ¿no? Así ponemos una cita de donde sacamos este conocimiento, porque se entiende que la construcción del conocimiento no se hace de manera individual, sino que se hace de manera colectiva. En ese sentido, estamos construyendo de alguna u otra manera con nuestros archivos, con nuestros libros, con nuestros textos, con nuestros diseños, con nuestras imágenes, también estamos construyendo nuestra historia. Entonces, yo quisiera que nos preguntáramos qué tan importante, o más bien, obviamente es importante, pero que dimensionáramos, me voy a regresar un poquito a la anterior, que redimensionáramos qué tan importante es hacer asequible o poder acceder a nuestra historia, ¿no? ¿Qué tanto estamos pudiendo acceder a la generación de conocimiento que se hace, por ejemplo, en las universidades como la Autónoma de Aguascalientes, ¿no? O como la UNAM o como escuelas públicas, por decirlo de manera general? ¿Qué tanto estamos accediendo? Aquí voy a hacer, parece que me voy a salir del tema, pero creo que es muy, muy, muy pertinente en este momento. ¿Qué tanto estamos teniendo acceso a nuestros archivos? ¿Qué tanto estamos teniendo acceso a imágenes que nos representen? Hasta hace poco estaba viendo algunas imágenes de unos compañeros, de unos estudiantes con los que he compartido el aula, y veíamos algunos de sus videos que son de archivos de apropiación, o sea, están tomando archivos, imágenes, perdón, de archivos de otras partes del mundo, porque esos son los asequibles, esos son los que tienen acceso o pueden acceder libremente por medio de, sin tener problemas legales, digamos, ¿no? Y de pronto yo me ponía a pensar, claro, estamos representando nuestras historias nuevamente con imágenes que no son nuestras, ¿no? Imágenes de un hombre que está en Estados Unidos en los años 60 manejando su coche, ¿no? Pero no podemos acceder a una película en México de igual de ese mismo año porque ese archivo no está disponible y mucho menos puede utilizarse. Pero bueno, esto es una reflexión para pensar que nuestros archivos, nuestros libros y nuestros textos son también nuestra historia. Ahora, ¿por qué hablar de esto y por qué pensar en este cambio de paradigma, evidentemente dentro de esta maquinaria tecnosocial que ha resultado ser Internet? A mí me gusta mucho citar, y lo hago con mucha regularidad en últimas fechas, citar a Margarita Padilla, que es una programadora, yo le digo mujer hacker, ¿no? Que entre otras cosas ha escrito, ella vivió, digamos, el inicio de Internet y escribió un libro que a mí me gusta mucho, que es, digo, ahorita no se los puedo mostrar porque estamos para no alargar demasiado, pero es el kit de la lucha en Internet. Pero bueno, lo que nos interesa de ese libro lo menciono para que alguien que quiera revisarlo, me parece que es un material fundamental para hablar de lo que sucede en Internet, pero lo que nos interesa ahora, lo que quisiera que reflexionáramos es cómo todos estos archivos, todos estos libros de los que ya hemos estado hablando, de los que les contaba en la lámina anterior, se resultan hoy pasar por los medios digitales, ¿no? Lo que Margarita Padilla ha llamado bienes digitales. Y ella los ha caracterizado con estos cuatro puntos, ¿no? Primero, que son baratos de producir, independientemente de lo que impliquen los costos, por supuesto, materiales físicos, digamos, pues hacer un podcast hoy en día es un poco más barato que hacerlo, que haber hecho, no sé, un programa de radio o tener otras, cuando estaban estas posibilidades analógicas, que siguen pues hoy, pero lo que quiero decir es que una de las cosas que cambian con lo digital es que son un poco más baratos de producir. Hacer un PDF, hacer una imagen, resulta ser un poco más barato hoy en día. No se desgastan. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, mi libro de cabecera que reviso y reviso cada vez para la tesis, pues bueno, ya está desgastado, las hojas ya se están yendo y de pronto pensar en prestarlo me conflictúa, ¿no? Y no por otra cosa, sino porque probablemente me lo van a regresar sin dos hojitas, ¿no? Más allá de eso, ese libro que yo tengo hoy de cabecera se desgasta mucho. Y si yo le mando un PDF a ese alumno que me lo pide prestado, pues ya no se va a desgastar mi libro y él va a tener o va a continuar con acceso a ese bien digital, ¿no? Entonces no se desgasta. Mi característica favorita, no rivalizan.
¿Qué quiere decir esto? Siguiendo con el ejemplo del PDF. Si yo hago un PDF para este estudiante y luego para otra estudiante y luego para muchos más, no le estoy quitando a ese otro estudiante ese objeto cultural digital, ¿no? En realidad lo estamos compartiendo y lo estamos teniendo todas y todos. Y algo que hoy en día vemos con mucha regularidad y naturalidad prácticamente, o con cierta naturalidad, es que entre más se usa, más valor adquiere. El valor de un meme, por ejemplo, no es solamente el que yo lo haga y lo vea solo mi familia o mi mamá y diga, ¡ay, qué bonito, mijo, no lo entendí! ¿No? Sino que, oh, las mamás entienden bastante los memes, ¿cómo no? Lo que pasa es que siempre es bien divertido hacer este intercambio cultural, ¿no? Con cómo entendemos ahora la cultura desde los memes. Pero no me dejarán mentir que los memes son más valiosos en la medida en la que se comparten, ¿no? Entre más veces se ve un meme, entre más viral se haga, resulta ser un material que pues más se comparte y bueno, más valor adquiere. Evidentemente, después de decir todo eso, muy probablemente algunas y algunos de ustedes están preguntando, pues sí, Dende, muy bonito tu speech y muy bien tu mundo rosa en el que podemos compartir materiales, pero ¿qué pasa con el derecho de autor, ¿no? Fíjense que yo últimamente he estado, y voy a aprovechar a descompartir la pantalla para que podamos también vernos un poco, ya ustedes me dirán si estamos acá en los controles técnicos, me dirán si me ven y vemos la pantalla, pero acá voy a hacer una pausa. Fíjense que yo he estado pensando últimamente, obviamente no en soledad, sino con un grupo tanto de estudiantes como de los colegas y las colegas en Creative Commons, justamente la problematización de la palabra derecho de autor, porque en automático cuando pensamos en el derecho de autor ya lo estamos viendo obvio pues como un derecho que lo es, por supuesto, pero que cuando le cuestionamos o cuando ponemos en la mesa, quienes somos activistas del conocimiento abierto, cuando ponemos en la mesa el cuestionamiento del derecho de autor, en automático se nos cree antiderechos, literal, ¿no? Que es una cosa muy interesante. Entonces, creo que problematizar incluso la palabra es importante. A mí me parece que no es tanto el derecho de autor, sino como un derecho que no ha protegido necesariamente a las personas autoras, sino que ha protegido a las y los intermediarios, particularmente empresas intermediarias. Ahorita voy a explicarme un poco más en las otras láminas. Pero sí quería hacer esta acotación y mirarnos a los ojos para que problematicemos y veamos desde dónde estamos hablando, diciendo las palabras que decimos. Porque también es derecho del autor compartir, ¿no? O sea, yo como persona autora estoy en el derecho de decir, oye, yo quiero que mi libro llegue a estas personas y claro que quiero obtener recursos de ello, pero es mi derecho compartirlo. Y resulta muy interesante que en muchas ocasiones estos intermediarios nos dicen que justamente eso es algo que no podemos hacer, ¿no? Porque mi derecho de autor es protegerlo. Oye, sí, pero quiero liberarlo. No, pero es que tienes el derecho de protegerlo. Sí, pues, pero mi forma de protegerlo es compartiéndolo. Y eso es como una cosa ahí que les invito a que reflexionemos, ¿no? Partimos justamente de preguntarnos, tal vez y solo tal vez, si el derecho de autor no se ha convertido en una restricción más que en un modelo de acceso a la cultura, ¿no? ¿Qué tanto el llamado derecho de autor y la tensión del acceso a la cultura se ha vuelto tan fuerte que llega a haber confrontaciones importantes? Y si no me creen, traten de revisar o de regresar a sus propias prácticas, tanto desde, si es que nos están viendo siendo profesores o desde el profesorado, como siendo creadores o creadoras o personas que generan conocimiento, pues que en realidad todas y todos lo hacemos. El estudiantado no puede en muchas ocasiones acceder, como ya decía, a generar obras utilizando otras porque tienen como restricción el derecho de autor. Porque obviamente hay que pedir permiso, lo cual está muy bien, pero muchas veces, aunque el autor dé ese permiso, no hay la posibilidad de utilizarlo. Entonces, bueno, regreso a la presentación un poco para continuar con este supuesto o con esta problematización de qué tanto el derecho de autor es realmente algo que nos permite el acceso, qué tanto está siendo un modelo de restricción, por eso lo puse
en signo de interrogación. Y si ustedes revisan la Ley Federal de Derecho de Autor, que es un ejercicio buenísimo para hacerlo en clase, en conjunto y como grupo, así como leerse, hacer círculos de estudio y leer toda la Ley Federal de Derecho de Autor, veremos en cada rincón todo lo que no se puede hacer. Prácticamente la Ley Federal de Derecho la Ley Federal de Derecho de Autor Mexicana tiene un enorme no en cada una de sus hojas. Y revisar los sís que existen por ahí, pero muy chiquititos, ¿no? Es muy difícil encontrar lo que sí se puede hacer, incluso si la persona autora quiere que sí se haga. Entonces, esto es un poco lo que les decía hace unos minutos, ¿no? Como personas que generamos contenido y hacemos conocimiento y hacemos cualquier tipo de obra, incluso, insisto, todas y todos somos autores, ¿no? Hoy en la mañana hicimos un post seguramente en Facebook o en Instagram, ¿no? Entonces, estamos en nuestro derecho de que se comparta también y podemos incluso querer que se comparta. Por eso cuando problematizamos la propiedad intelectual, ya empezando a entrar a otros términos, porque recordamos que el derecho de autor, bueno, yo lo explico muy así, ¿no? El derecho de autor es como la manera en la que se opera la propiedad intelectual, ¿no? Pero llegar al término propiedad intelectual también nos supondría otras problematizaciones, de las cuales no vamos a ahondar ahora, pero podríamos irnos incluso a términos marxistas, preguntarnos qué pasa con la propiedad y cómo funciona hoy en esta cultura y en esta sociedad. Pero esto no es algo que quiera ahondar ahora. Lo que quisiera proponerles es esta pregunta, ¿no? ¿Se podrá? ¿Se podrá un esquema donde no solamente se beneficien una, dos, tres personas o los intermediarios, que no solamente se beneficien los intereses privados, sino que podamos tener un beneficio entre otras personas y que sea, digamos, que varias personas tengamos ese beneficio, que no solamente exista un beneficio individual, sino colectivo, porque eso es algo que creo con toda, bueno, al menos con cierta certeza, no sé si ustedes me siguen en esto, pero pues en la pandemia creo que es algo que vimos, ¿no? O sea, con mucha claridad lo seguimos viendo. La importancia de la vacuna, por ejemplo, no es nada más que yo me vacune en soledad, ¿no? Sino la importancia de que entre más estemos vacunados es justo la manera en la que colectivamente podemos poco a poco vislumbrar, si es que es posible, el final de esta crisis tan prolongada que hemos llevado, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que estas problematizaciones nos llevan de pronto a preguntarnos otras formas de crear y si es que existen o no, ¿no? Porque, bueno, yo creo que sí existen, pero una de las cosas que en automático decimos es, como bien les comentaba, el no, ¿no? O sea, como que de pronto decimos, no, pues que no se puede, no es que no puedo, no es que así funciona, ¿no? Bueno, pues salgámonos de la caja e imaginemos otra cosa. O lo que a mí me gusta decir, encontremos el hack, ¿no? ¿Cómo hackeamos? Que bueno, yo estoy un poco apasionada con el término, de hacer como estos cortes, de buscarle el punto a estas propuestas tan estructuradas y a partir de ahí encontrar una pequeña salida que nos permita tener más posibilidades de acceso, no solamente a la cultura, sino también a compartir desde diferentes entornos. Entonces yo le llamo el hack, ¿no? Y quiero compartirles este hack, a ver qué les parece, qué les vibra y cómo les suena. Hay una cosa, si estamos hablando de derecho de autor, de propiedad intelectual y tal, hay algunos instrumentos que, insisto, son como un hack, como un pequeño truquito, ¿no? A los que algunas personas han llamado licencia libre, ¿no? O las licencias libres, que igual son contratos civiles que permiten a terceras personas el uso, reutilización y creación de trabajos derivados respecto a obras protegidas por el derecho de autor sin limitaciones de tipo legal, económico o técnico. Parece una utopía y da un poco de miedo cuando hablamos de libertad, ¿no? Y ahí podríamos leer luego a Eric Fromm y hablar del miedo a la libertad. Pero me parece que pensar en una licencia libre como el hack podría ser algo interesante o es algo interesante para estudiar o problematizar. ¿De dónde viene esta idea de licencia libre? Una de las primeras cosas que lo utilizaron o de los primeros espacios donde se utilizaron fueron en el software.
por ahí de los 80s, con algunos tipos de licencia, que justamente apelaban a que mi derecho de autor era no restringirlo, ¿no? Mi derecho de autor es no cerrarlo y empezar a jugar con ciertas características y en lugar de pensar en un copyright, que fuera algo muy cerrado, pensar en un copyleft. Pero ahorita vamos hacia allá. Vamos a ver las características de manera muy rapidita de una licencia libre. Insisto, ahora que la vean, a lo mejor se dan cuenta que ustedes lo han hecho o que lo hemos hecho incluso en la academia, ¿no? La UNAM tiene ahí un disclaimer casi por lo regular en sus textos que dicen, sí lo puedes usar, pero bajo estas condiciones, ¿no? O prohibida su tal, pero con ciertas características. Entonces, una de las características de la licencia libre es que permite una o más de las siguientes libertades: usar, que podamos utilizar ese bien cultural digital, reutilizar, derivar y remixear, ¿no? Que en realidad es algo que hacemos prácticamente todo el tiempo. Otra de las características, que esto es lo que, uy, cómo da terror, ¿no? Sin limitaciones. De tipo jurídico, es decir, yo lo voy a hacer, pero como ya me pusiste una licencia libre, pues no me vas a demandar porque ya me estás dando permiso. No de tipo económico, es decir, para que pueda hacer una licencia libre, también tengo que poder tener acceso en el caso de que yo no tenga recursos, ¿no? Y de tipo técnico, que esto es por demás apasionante. No le vas a poner candados digitales a este libro, que es lo que hace por lo regular estos lugares, Amazon o estas empresas que venden libros, ¿no? Amazon y otros más, ¿no? Pero los más conocidos, que es el famosísimo DRM, ¿no? Que son estos candados digitales que impiden la copia. Entonces, ahí hay una limitante técnica, ¿no? No te permito copiar esto. También sucede en los DVDs, sucede en los Blu-ray, sucede en prácticamente todos los objetos culturales que circulan en Internet, o en la gran mayoría que están en este modelo hegemónico, ¿no? Hay varias licencias libres, contrario a lo que de pronto algunas personas abogadas que son muy, muy, muy dogmáticas dicen que no funcionan y que nunca se han usado. Pues bueno, lo usa el MIT, hay licencias libres de arte libre, se utiliza ya con mucha regularidad en el norte global, digo, habrá que decirlo también, y también se utiliza en algunas partes del sur, sobre todo en Argentina, en Brasil se utiliza también bastante, Uruguay, digamos, sí, sí, sí es algo que se use en el mundo, digamos, ¿no? Y particularmente las licencias de las cuales voy a ahondar el día de hoy para proponerles esta otra forma de compartir el conocimiento son las licencias Creative Commons, que poseen todas estas características que decíamos. Hay seis posibilidades, ahorita voy a llegar allá. Y yo creo, coincido, digamos, con otros colegas, que también son las más populares, son como las más conocidas. Si hablas de Creative Commons en diferentes entornos, ya se escucha más. Y digamos, es una propuesta. Evidentemente, ni es la única, ni es la que debería de imperar en todos lados. Me parece que es una propuesta que ha funcionado y que también, por supuesto, es susceptible a cuestionamientos, ¿no? Pero bueno, a todo esto, ¿qué es Creative Commons? Ya dijimos que es una propuesta, es un hack, ¿no? A los derechos de autor. Es una, apelando a las licencias libres, pero antes que eso, es una iniciativa internacional. Es una ONG, es una iniciativa internacional sin fines de lucro que nace por ahí del 2001, es relativamente reciente, y que tiene como objetivo promover el acceso e intercambio de bienes culturales, sobre todo bienes digitales. ¿Cómo hace eso? A través de acuerdos entre personas que crean, ¿no? A mí no me gusta mucho hacer la diferenciación de artistas y público, aunque sé que existe, digo, de manera física, natural, bueno, no quiero decir natural, materialmente, digamos, pero la verdad es que insisto, todas y todos somos autores, ¿no? Todas hacemos memes, reels de Instagram, imágenes, ¿no? Entonces, pero bueno, para hacer un poco esta diferenciación de quien genera y quien consume, que ya hoy en estos días esto se entremezcla, la idea es tener acuerdos, ¿no? Como en la vida, como en el mundo, como funciona también las bases del derecho, ¿no? O sea, pongámonos de acuerdo, tú no tienes problema con esto, yo tampoco, perfecto, tomemos café, ¿no? Y eso es una posibilidad de generar unas licencias a las que se les llama licencias Creative Commons. Ahora, las licencias Creative Commons, ¿qué son?
Pues es justamente este acuerdo que ya habíamos, que les comenté anteriormente, en donde las personas que generan conocimiento, contenidos, arte, medios, etcétera, otorgan el permiso para compartir y usar su obra bajo los términos y condiciones que elijan. O sea, sí, pero con esta condición. Sí quiero que, o sea, sí me gustaría que usaras mi obra, la verdad, pero la verdad, sí quiero que me cites. Porque este artículo me llevó 3 años, ¿no? Bueno, no sé, una tesis, ¿no? Y el artículo que surge de la tesis. Entonces, apelamos a que en lugar de que sean todos los derechos reservados del copyright, que por cierto es un término anglosajón, acá hablamos de derecho de autor, pero bueno, es una manera en la que nos acercamos a ello, en lugar de los famosísimos todos derechos reservados, decir algunos derechos reservados, que es un poco lo que les decía hace rato, ¿no? En lugar del copyright, ¿no? Es un juego de palabras con el copyleft que fue utilizado, de las primeras veces que fue utilizado, fue por en las licencias del software, particularmente del software libre. Entonces, bueno, la Creative Commons como organización y como intereses en el mundo, ya hay varios grupos a lo largo del mundo y existe Creative Commons México, que es un poco el nombre a quien yo, del nombre a quien yo vengo a hablar también, porque tengo la fortuna de formar parte de Creative Commons México y de haberlo refundado, ¿no? Digamos, desde el 2018. Más o menos. Entonces, bueno, muy rápidamente, en Creative Commons México somos un grupo multidisciplinario que literalmente nos conocimos en la lucha, porque sí es una lucha hablar de conocimiento abierto en estos días de que parece que todo es accesible, pero no lo es. No me dejarán mentir, ahora con la pandemia de pronto ya no podemos acceder ni utilizar materiales. Creo que tenemos una característica importante que es mantener la perspectiva de género, como lo ha hecho también Wikimedia México y algunos otros proyectos vinculados a la cultura libre. Hay personas que hemos sido activistas del movimiento del software y cultura libre, algunas personas más veteranas, algunas personas más jóvenes, pero creo que de alguna u otra manera hemos juntado esfuerzos y experiencias individuales. Acá faltan algunas personas, entre ellas Luis Albas falta en esta foto, algunas compañeras ya no están tampoco trabajando activamente, pero digamos que todas y todos hemos estado colaborando de alguna u otra manera. En esta iniciativa y obviamente aquí también en esta foto verán activistas también feministas y activistas por los derechos digitales y músicos, politólogas, politólogos, hay fotógrafos, ahí tenemos un abogado también y bueno, somos como un grupo multidisciplinario, evidentemente también nos hemos robado un poco a gente de Wikipedia, que también están colaborando con nosotras. Entonces, bueno, ya para entrar a esto e ir un poco, no cerrando, porque creo que podemos todavía ahondar un poquito, pero digamos, para entrarle de lleno a entender propiamente las licencias, ya vimos la problemática, ya pasamos a explicar de dónde viene y ahora me permitiré hablar de como los módulos o las licencias, el funcionamiento propiamente de las licencias. Las licencias Creative Commons tienen algo así como cuatro modulitos, ¿no? Que tiene como cuatro ejes que nos ayudan a entender estos nodos de propuesta en lo que se puede o no hacer y que luego esas se combinan para generar propiamente las licencias. Entonces es muy probable que ustedes vean estos loguitos cuando vean las licencias Creative Commons. Entonces vamos a explicar muy rápidamente qué significan cada uno para que cuando los vean así sepan, ah, claro, es que esto es no comercial, etc. La primera, que es by o en español atribución, significa pues así tal cual, di quién lo hizo, ¿no? Atribuye. Prácticamente todas las licencias Creative Commons, que son seis, tienen esta por default. O sea, tú puedes usar mi obra siempre y cuando me cites. Esa es la regla, ¿no? Y esta la tienen todas. El segundo modulito es no comercial, que bueno, su nombre ya lo indicará, ¿no? Puedes usarla siempre y cuando no comercialices con esa obra.
La siguiente es share alike o compartir igual, que significa, ok, sí, usa mi obra, pero compártela, lo que hagas de manera derivada, compártela con la misma licencia. Esta es una manera de perpetuar, ¿no?, el recorrido cultural o que la obra siga circulando. Entonces, o sea, sí, pero comparte con la misma licencia. Y el último módulo significa no derivado, que igual también su nombre por ahí ya nos deja ver que es sigo, usa mi obra, pero no hagas derivaciones de esta obra porque quiero que se mantenga íntegra, ¿no? No quiero que nadie la recorte, no quiero que nadie le haga blanco y negro o la ponga en, o que la ponga en este, en sepia, ¿no? No derivación. Entonces, por supuesto que se pueden problematizar cada una de ellas y, miren, aquí está con mucha mayor claridad la explicación para que también quien tenga la o quiera tener esta captura de pantalla, me parece que esta es como muy, 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 muy clara en ese sentido, ¿no? O sea, no cada uno de estos módulos se va a mezclar para generar las licencias. Antes de llegar a eso, una de las cosas que dice uno de nuestros abogados que me parece interesante acotar es que estos se pueden considerar las cláusulas que se agrupan en las diferentes licencias. O sea, estas cuatro modulitos son estas cuatro cláusulas que también están impuestas en los derechos de, o sea, en la Ley Federal de Derecho de Autor, ¿no? Y estas se mezclan en seis licencias, que son estas, ¿no? Ahorita vamos a ver cada una. De hecho, esta lámina es un poquito más clara, ya viendo la mezcla, cuál es la más abierta y cuál es la más cerrada. La más abierta, como ustedes seguramente podrán intuir, que ya más o menos reconocimos el loguito, las que tienen mayor libertad, o sea, la licencia by o atribución. Quiere decir, sí, puedes utilizar mi corto siempre y cuando me des el crédito y digas que es mío, ¿no? Cuando tú hagas derivadas, cuando tú hagas cualquier otra cosa, di que es mío. La segunda es sí, di que es mío, pero además compártelo igual. Esta es la licencia que tiene Wikipedia y Wikimedia Commons, que significa, ok, sí, dame el crédito, pero lo que hagas con esta obra tiene que tener la misma licencia. Nuevamente vuelvo a repetir, esto es con el fin de perpetuar, ¿no?, la cultura libre, perpetuar la compartición de conocimiento. Si yo me beneficié con una obra libre, lo que yo haga también tiene que ser para beneficiar a las demás personas. Vamos entrando a más restricciones. Una de ellas es no derivada. Sí, dame el crédito, pero no hagas derivaciones. Por ahí de pronto quien lo ha utilizado es, pues no sé, gente, artistas que hacen una obra con alguna carga política o que tienen algunas posturas ideológicas muy claras y que no quieren que se utilicen de manera contraria o en otro tipo de ideología que se oponga a las suyas. Entonces aquí, bueno, podría usarse la no derivada. La no comercial, dame el crédito, pero no comercialices, me parece que esa es clara, ¿no? O sea, puedes generar cosas, pero no puedes comercializar con ello. Esto se vuelve evidentemente cada vez más restrictivo porque empieza a ser atractivo, porque es prácticamente lo que pensamos al principio, ¿no? Como de, ay, pues sí, pero que no se hagan ricos, que me haga rico yo primero, ¿no? Pero la verdad es que también desde los que hacemos activismo de la cultura abierta, también problematizamos esta porque decimos, bueno, sí, o sea, no quieres que se comercialice tu obra si alguien hace más derivada, pero entonces eso tampoco permitiría que otras personas pudieran, no sé, recuperar la inversión de una fotocopia, si es que le tomó foto a tu flyer, ¿no? Tampoco sería de acceso abierto porque las universidades no podrían acceder a él, habría problematización con las universidades privadas, no sé. Entonces también problematizamos la no comercial, aunque sabemos que da un poco de miedo. Nos acercamos más a las restricciones, es atribución, no comercial, compartir igual para perpetuar la licencia, y la más restrictiva, que sería la más cercana al copyright y en nuestra experiencia desde donde algunas personas comienzan, es sí, dame el crédito, no comercialices y no hagas derivadas. Hay que decir que esta última licencia y esta y esta y esta no son necesariamente licencias afines a la cultura libre, ni tampoco implican acceso abierto. Ahorita vamos a hablar de eso. Creo que todavía me queda un poco de tiempo. Estoy viendo el reloj, parece que sí.
Algo importante que me parece fundamental y yo creo que las cosas más enriquecedoras de las licencias Creative Commons son las capas que nos ofrece o los diferentes mecanismos de interacción con estas licencias. Cuando tú le pones una licencia Creative Commons, que también vamos a hablar de esto en un minutito más, tú tienes la posibilidad de acceder al código legal, decimos en broma y no, legible para personas abogadas, ¿no? Luego lo legible para humanos, que es un texto claro, sencillo, simple, ¿no? Que cualquier persona puede entender. Y otro legible por máquinas, que pues no es más que un XML que permite que los buscadores, que ya lo hacen, Google, por ejemplo, ya puede encontrar fotografías que tengan licencia Creative Commons, ¿no? Entonces, esto también nos ha servido o le ha servido sobre todo a las personas fotógrafas de autopromoción, porque cuando yo busco una foto que pueda yo utilizar sin problemas, que me pueda yo meter en problemas de derecho de autor, que alguien me demande y tal, pues se encuentran que hay fotógrafos y fotógrafas que liberan sus obras y que pueden utilizarlas siempre y cuando le demos el crédito a esas personas. Entonces, aquí es muy importante que para enfatizar que las licencias Creative Commons de alguna u otra manera se están, yo no creo que se opongan, yo sí creo que pueden interactuar de manera armónica, digamos, ¿no? Pero sí creo que se opone al extremo maximalista restrictivo del derecho de autor del no a todo, ¿no? Por eso es muy importante que quede de manera muy clara el todos, el algunos derechos reservados. Entonces es muy común que vean citado algo así o que encuentren este loguito cuando dice algunos derechos reservados, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer rápidamente otra pausa, nada más para que, bueno, nos volvamos a ver, pero también para hacer hincapié justamente en esto, ¿no? Las licencias Creative Commons, como les decía, llevan desde el 2001 y en México el grupo de Creative Commons, digamos, Creative Commons México, se funda en el 2003. De ahí, bueno, surge una serie de cosas, hay un reacomodo global o en Creative Commons global, se hace un reajuste en algunos países y en México se hace pues esta reestructuración que les contaba y nos lanzamos, bueno, nos fundamos oficialmente en el 2018 y nos lanzamos al público, nos lanzamos al aire, ¿no? En el 31 de enero del 2019. Entonces, a partir de entonces, hemos hecho una labor, pues sí, desde el activismo, desde el voluntariado en la mayoría de los casos, para tener algunas consultorías, pero también asesorías de, oye, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos llevar este proyecto con estas licencias? ¿Cuál nos conviene más? Evidentemente, las charlas, los talleres, ¿no? Son unas de las cosas que también realizamos y que siempre me gusta subrayar porque me parece que es importante que incluso si algo de acá no queda claro, pues al final dejaremos el contacto para que pues se acerquen a nosotras, para que podamos charlar, para que podamos ahondar, porque mucho de esto es ahondar no solamente en las licencias, sino reflexionar sobre los diferentes modelos que se pueden utilizar sin estar para nada en contra de la ley, ¿no? Y eso lo hemos platicado incluso con personas abogadas, ¿no? Que creen que nos oponemos por completo. Y yo creo, la verdad, con mucha honestidad, que podemos hacer este diálogo y que ese diálogo permita una crítica a los modelos de restricción que están beneficiando nuevamente, repito, solo a un grupo de personas y no a la sociedad en su conjunto. Entonces, bueno, en esta siguiente parte, y ya ahora sí, ya casi para cerrar, evidentemente no podría dejar pasar el tema del acceso abierto o hablar un poquito del open access, ¿no? Que fue
Pues sí, también un tema central, me parece, entre los que nos dedicamos a la docencia también, y ya nos topamos pues con pared, ¿no? Prácticamente cuando empezamos la pandemia y queríamos compartir materiales y de pronto no nos alcanzaba el tiempo tampoco para hacer tantos PowerPoints. Y bueno, como toda esta crisis que tuvimos casi hace año y medio, ¿no? De los PDFs y las bibliotecas cerradas y cómo accedemos y qué hacemos y bueno, una serie de problematizaciones. Entonces, el acceso abierto es importante definirlo, ¿no? Y saber que también está, digo, la UNESCO lo promueve, o sea, hay recomendaciones específicas para hablar de acceso abierto y muchas revistas científicas y muchas universidades que apelan a esto, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, significa que cualquier persona puede acceder, usar, modificar, compartir con cualquier propósito. Sujeto como máximo a los requisitos que preservan la procedencia y la apertura. ¿Qué quiere decir esto? Que no debe de haber limitantes, sino a lo mejor solamente los requisitos para preservar de dónde viene, que es la atribución, o bien la necesidad de que se mantenga abierto, es decir, que no venga otra persona, que lo utilice y que luego lo cierre, que también son cosas que suceden. Entonces, los datos y los contenidos abiertos pueden ser utilizados, modificados y compartidos libremente por cualquier persona para cualquier propósito. Que eso también puede dar un poco de miedo, o es una de las cosas que leído así puede dar mucho miedo, ¿no? Pero sí, el open access apela a eso, a que como investigador, ya un poco quedándome en el tema desde la docencia y la investigación, que no solamente mi paper esté abierto, sino mis datos, mis insumos y los datos que obtuve de esa investigación para que fueran open access o entraran en un modelo de acceso abierto, tendrían que tener una licencia permisiva. No voy a leer esta cantidad de texto, pero me pareció solo importante tenerlo ahí para ubicar de dónde viene este modelo, que no es algo de, ay, ya nació con internet. La verdad es que fue, digamos, una convergencia, pero ya se viene dando el movimiento de acceso abierto desde el origen de la humanidad y la compartición, ¿no? Y el acceso abierto viene incluso desde antes de las licencias Creative Commons, ¿no? Las licencias Creative Commons de una u otra manera han servido, nuevamente, repito, como un hack, ¿no? Como un truquito para que podamos realizar esto de manera, pues navegando también y luchando y no contraponiéndote, pero sí tratando de poner estas dudas sobre la mesa. Entonces, hay muchas convergencias y yo creo que todas y todos hemos vivido esto en algún momento, no solamente la aparición de Internet, sino también que es cada vez más difícil acceder a publicaciones académicas, los altos costos, no hay presupuestos en las universidades. Entonces, creo que es una realidad que además vivimos en Latinoamérica de manera muy, muy, muy tajante, viva y constante, ¿no? Entonces, la pregunta, bueno, ¿y esto cómo hago, ¿no? Y esto de modelo abierto y cómo le hago para que no me dé tanto miedo, ¿no? Basta solamente con que yo suba mi PDF a internet, ¿no? Es que ya está en abierto, me decía una colega el otro día, es que ahí está en academia, ahí está en ResearchGate, todo lo mío es abierto y yo pues no lo es tanto porque está en una plataforma privativa. Y también están en una, en una. Ahí, mi querido Luis, aprovecho este cue para decir cuánto tiempo me queda. Ah, ya no me contestaron. Bueno, voy a continuar porque oigo que están, es que oigo en controles técnicos, así para los que nos están viendo ahora. Ah, ok, perfecto. Entonces voy todavía ya acercándome al cierre. Muchas gracias. Entonces, bueno, como les decía, sí, me voy acercando hacia cerrar. Ya estoy justo al final. No basta poner solamente así en internet el lugar, ¿no? Me parece que sí hay que comenzar a generar acciones. Y que en lugar de todos los derechos reservados, nuevamente vayamos a algunos derechos reservados. Y ahora sí, y con esto voy cerrando, ¿cómo hacemos para liberar o cómo hacemos para que la licencia esté puesta en nuestras obras, papers, libros, archivos, etcétera?
Podemos ir a esta página, creativecommons.org/choose, que es, va a aparecer una página como esta, en la que una vez que ya conocen cada una de las licencias, yo ya les hablé un poco de ellas, pero ahí les explican con detalle cada una, les hacen un par de preguntas y cuando eligen la licencia, si es que ustedes también ya la conocen, pues bueno, pueden optar por esa licencia. Y cuando eligen esa licencia, pueden poner este loguito o incluso hay un copy-paste para un código que lo pueden poner en su página de internet, ¿no? La idea es que esto se pueda poner de manera visible en los impresos o si van a imprimir el libro, por ejemplo, que se ponga de manera visible en la página legal, ¿no? Se obtiene el logo y el código en el caso de páginas web y se coloca nuevamente, esta, como les decía, esta licencia en un espacio físico, como, perdón, visible, como es en este caso, ¿no? Insisto, no se pelea ni siquiera con el registro, ¿eh? O sea, pueden ir a registrar su libro en de autor sin ningún problema y además ponerle una licencia Creative Commons. O sea, no se opone en ningún momento a la licencia. Aquí hay ejemplos, uno está en inglés, algunos, por ejemplo, este está en español, en donde lo pueden liberar también sus obras. Estos ejemplos que los voy a poner son tanto para liberar como para encontrar ustedes mismos y ustedes mismas obras liberadas, ¿no? Pueden buscar en Flickr, en Wikimedia Commons, con buscar obras con Wikipedia, con licencias Creative Commons, también en Archive, SoundCloud, Yamendo, FreeSound, en caso de audio, hay muchas más, pero esas son como las más asequibles. En video, Vimeo, YouTube, Archive, Wikimedia Commons. Y para buscar más recursos, search.creativecommons.org está funcionando bastante bien, o la herramienta avanzada de Google, que la pueden encontrar en herramientas y en licencias de uso, viene ahí las licencias Creative Commons. La pregunta que siempre nos hacen es, bueno, Irene, ¿y esto qué tanto se aplica en México? Esto ha sido debate y nos podemos agarrar dependiendo, esto depende de su abogado de confianza. ¿Hay abogados de confianza? Sí. Bueno, los abogados de confianza o las abogadas de confianza, ¿no? Depende de cómo se podamos hacer este diálogo. Nosotras apelamos a que las licencias Creative Commons se encuentran acordes a el artículo 30 de la Ley Federal de Derecho de Autor, que dice que tú puedes escribir o que tienes más bien que escribir las cláusulas que no se contrapongan a la ley, pero son los famosos contratos que todo mundo hace, ¿no? Entonces tú puedes apelar a que ahí quieres que se escriba qué quieres y qué no se quiere hacer con eso. Y si alguien viola esa licencia, una de las violaciones más comunes a esta licencia es que no se atribuye o no se nos atribuye de manera correcta o no se atribuye. Entonces, para ser honesta, nunca ha habido un caso de ir a términos legales, llegar a términos legales. En el caso de Creative Commons sería interesante llevarlo, ¿no? Llevar a un aspecto legal, a este término de jurisdicciones. Pero nosotros apelamos a que primero intentemos hacer un primer contacto amistoso, negociar con la persona que violó la licencia, y la mayoría de las veces es por desconocimiento, no por otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente les dejo esta última reflexión y con esto cierro. Yo les invito a que repensemos nuestras formas de generar conocimiento y repensemos nuestra forma de generación de cultura en estos momentos de crisis, ¿no? O sea, no somos solos, no nos decimos ni en soledad, ni somos seres individuales nada más. Soy porque somos, ¿no? Entonces, me parece que pasar de la restricción al bien común puede ser algo beneficioso para todas y todos. Les dejo aquí una notita de Aaron Swartz, que es uno de mis activistas, de mis activistas favoritos, y pues les invito a que se unan a esta oposición a la privatización del conocimiento, porque bueno, lo podemos hacer solamente en conjunto. Les dejo nuestros datos, nos pueden contactar de este lado y bueno, con estos medios, y pues les agradezco muchísimo nuevamente la invitación y espero que nos puedan contactar pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene, por esta magnífica ponencia. Y bueno, pues el título fue Licencias Creative Commons, una manera de compartir el conocimiento sin morir en el intento. Seguramente en los contactos que dejó Irene podrán contactarla para cualquier duda, si quieren ampliar
en su labor académica y de investigación. Y bueno, pues yo despido esta primera charla de la Feria del Libro de la Universidad en su 23ª edición. Bueno, recordándole que los eventos se estarán transmitiendo a través de la página web de la editorial UAA, bueno, del Facebook de la editorial UAA, y también pueden revisar la programación de la feria en la página editorial.uaa.mx. Muchas gracias.